Contento, ¿no? Con lo que se está dando. Sí, la verdad que muy contento. Fue un día muy lindo, es un día que estamos trabajando mucho. Muy agradecido por los chicos de la zona 2 de Avellaneda, que confiaron en nosotros, confiaron en el grupo Scout de Las Heras, confiaron en Las Heras también. Estamos prestando servicio en tres plazas, e inclusive con Las Heras Recicla. Estamos haciendo un servicio de concientización de reciclado. La verdad que estamos muy contentos, a la directora de la Escuela 11 que nos dejó el lugar, al municipio que nos dio la autorización para hacer los servicios y a la gente que se está sumando, que está viniendo, que nos está preguntando qué estamos haciendo. La verdad que estamos muy contentos, muy contentos. Bueno, los trabajos son de mantenimiento principalmente en las plazas, ¿no? Sí, se está haciendo en la plaza barrio, en el barrio Procasa, la plaza de los ferroviarios, se está haciendo mantenimiento, pintado, se está cortando el pasto, se está arreglando los areneros. Después en la plaza del barrio Federal se está haciendo lo mismo, ya ahí se está podando un poco, se van a pintar los pilares. Después en la plaza que está enfrente de entre San Martín y Estrada se está también arreglando los bancos que estaban rotos, los depositorios de basura. Y bueno, acá en la escuela 11, en la esquina del hospital, estamos haciendo el programa de Las Heras Recicla, que bueno, aprovecho para avisar que el miércoles es el último día que se va a terminar de hacer la colecta para enviar al Garrahan, que gracias a Martín Santana también, que confió en nosotros, nos colaboró en todo momento, inclusive hasta esto, que viene a buscar las tapitas y todo eso, y a la gente que la verdad que es muy solidaria. ¿Cuánta gente hay desplegada en las plazas? Bueno, tenemos desplegado, de sin contar a los dirigentes, 20, 17, 15 y 12, sin contar a los dirigentes. Solamente son beneficiarios chicos de 14 a 17 años de Scout. Bueno, importante cantidad de chicos. Sí, la verdad que sí, la verdad que estamos muy contentos. Los chicos también la están pasando muy bien. El día ayudó mucho y estamos a prestos a terminar el día, a terminar la jornada. Bueno, la idea es que las actividades terminen hoy. Sí, hoy se va a terminar con las actividades, se va a hacer el cierre con un gran fogón que es abierto a la comunidad a partir de las 10 de la noche. Está invitado la Escuela de Cadetes de Bomberos, que va a venir a ayudar, a disfrutar un poco. Y mañana se va a hacer un rally por la ciudad para que los chicos de Avellaneda conozcan nuestra ciudad. Vamos a ir al cuartel de bomberos, vamos a pasar por las zonas históricas de Las Heras y vamos a terminar en la misa en la iglesia. Bueno, todo el fin de semana en Las Heras, los chicos. Sí, la verdad que sí. La verdad que contentos, ellos están contentos. Disfrutan mucho de lo que es el campo, como le digo yo cariñosamente. Y la verdad que están muy contentos. ¿Y por qué se elige Las Heras para hacer estas actividades? Creo que es el lugar más propenso a estar tranquilos con respecto a los chicos de estas edades. La verdad que fue un mutuo acuerdo con la jefa de grupo. Incluso con Eduardo, que ahora ya está llegando de un servicio, y cuando lo propusieron dijimos que sí, que estábamos de acuerdo completamente. Gracias por el tiempo y que termine todo de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias a vos y al pueblo General Acera, siempre listos.